Hola hermanos y hermanas, desde Brasil, salud y paz, Dios los bendiga, las bendiga. Hoy es un día de gran fiesta y alegría para toda nuestra iglesia, para todas nuestras comunidades. Es cumpleaños de María, nuestra Madre, Madre de Dios. Exactamente 9 meses após celebrarnos la Inmaculada Concepción, tenemos la oportunidad de recordar su nacimiento. En la Iglesia Católica celebramos numerosas fiestas de santos. Hay miles de santos, entonces se celebran miles de celebraciones. Sin embargo, solo se celebra la fecha de nacimiento del santo al cielo, al Dios, en el día de su muerte. Excepciones hay en 3 casos que se celebran fiestas el día de nacimiento en esta vida: nuestro Señor Jesucristo, Navidad, el nacimiento de San Juan Bautista y hoy la Natividad de la Santísima Virgen. En la fiesta de hoy se celebra en nuestra iglesia desde medios del siglo IV o V, en el Oriente desde el siglo VII, se celebra en Roma. Desde el siglo XIII el Papa Inocencio IV la hizo una festividad universal para toda la iglesia. Se celebra también entre los anglicanos. Y importante ahora hacer una meditación de la natividad de Nuestra Señora en los textos sagrados. El Evangelio de este día, el Mateo capítulo 1, versículos de 1 a 16 y 18 a 23. El texto sagrado preséntanos 2 situaciones de María que preparan la llegada de Jesús, el Salvador. La primera parte nos recuerda el origen de Jesús, tu árbol genealógico, y hay un distinto destaque de las mujeres en esta lista de nombres. Invite a valorar lo femenino en la historia de la salvación y más aún en nuestro tiempo, su dignidad e importancia en la sociedad y en la iglesia, como enseña la doctrina social de la iglesia y lo pide mucho el Papa Francisco. Después nos habla de José, el padre adoptivo que piensa en dejar su novia María, que descubre está embarazada, pero no de él, y sí del Espíritu Santo de Dios, que nos relata la acción de Dios, que por el medio del ángel convence a José de su plano salvador y sobre su participación. Dios, que por el medio de María y con el apoyo de José, irá a hacerse carne y vivirá del alto con la fuerza del Espíritu Santo, Jesucristo, nombre que significa Dios salva, para colocarse en marcha con nosotros para la plenitud de su vida. Emmanuel, Dios está con nosotros. Quédenos claro el papel de María como la puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Ella es la elegida antes de los siglos por la divina providencia para llevar al cabo el misterio de la encarnación del Verbo de Dios, ser la madre del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así, ella es la intercesora y madre misericordiosa, redentora, a que podemos dirigirnos con filial devoción. La tradición de la Iglesia enseña que Nuestra Señora nació en la ciudad de Nazaret, en Galilea. Hija de Joaquín, de la tribu del rey David, y de María, de la tribu del sacerdote Aarón. La pareja no tenía hijos, ya que Ana, su madre, era estéril. Los dos, habiendo llegado a vejez, tenía una marca de indignidad por la infecundidad, algo fuerte para los judeos. Pero ellos, Joaquín y Ana, tenían una fuerte fe en que todo era posible con Dios, y contra toda la esperanza vivían orantes
y servidores de Dios en el templo. Dios los escuchó y piedoso, por el medio del arcángel Gabriel, les trajo a Joaquín y Ana la alegre noticia de que de ellos nacería una hija más bendita, María, por quien vendría la salvación del mundo entero. Entonces ya el nacimiento de María es algo extraordinario de Dios. Uno, por su inmaculada concepción, sin pecado original, gracia especial de pureza total. Dios, por nacer de una estéril y vieja, la Santísima Virgen superó en pureza y virtud a toda la humanidad y a los ángeles. María es la arca de la alianza, templo vivo de Dios, especialmente concebida para ser la Teotocos, la madre de Dios. Ella es la primogénita de los redimidos, prefigura el amanecer de nuestra salvación, como escribió el Papa San Pablo VI en el documento Marialis Cultus. Con la natividad de María empieza a cumplirse la gran promesa de Dios para la salvación de la humanidad y el envío de su Hijo unigénito. Finalmente, hermanos y hermanas, vamos a hacer una oración a María, Madre de Dios y nuestra Madre, por su intercesión a Dios, especialmente por este tiempo de pandemia. Hacemos la oración de la Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para ustedes, hermanos y hermanas, por la intercesión de la Virgen María, Madre de Dios y nuestra, para su vida, su familia, su casa, su trabajo, sus estudios, su camino de fe, la bendición de Dios, amor misericordioso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén.